Tidelco es conocida como distribuidora. Good evening. Hello, hello. Good afternoon. Sorry. I'm used to say good evening for this type of groups, but today is good afternoon. Do you know if we will have other students? ¿Sabes si vamos a tener otros estudiantes? Yo creo que sí. Ok, entonces lo vamos a esperar. Sí, es que habían estado escribiendo ahí que habían unos que tenían clases, tenían trabajo todavía a esta hora y que iban a poder a partir de mañana. Pero les pregunté que cuántos eran y no me supieron decir. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Sí, está en el Ok. grupo. Ok. ¿Todos los que van a venir aquí son del mismo lugar? Sí, en la misma empresa. Perfecto. Empezar un minuto más y empezamos. Vamos a empezar con el video. En lo que vienen los demás. Well, my name is Ruth Elizabeth Hernandez, and I will be your English tutor for this month. And let me introduce you in INSAFORP. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online,
cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente. Ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro. Es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Okay, well, welcome to the beginning. We will be having changes of schedules every week. So this week we will be coming on the afternoon, and next week will be in the evening, okay? From 8 to 9 in El Salvador, okay? Because your teacher is here in Panama. the beauty of the online teaching. Okay, now we will be developing module one. And this is me. And we will be seeing the present simple tense, okay, for pre-intermediate one. Someone to read the thought for today, please. O lo repetimos todos, solo somos dos. Okay, repeat after me. Education. Education is not the learning of facts. It's not the learning of facts. But the training of the mind to think. But the training of the mind to think. Okay. La educación no es el aprendizaje de hechos, sino el entrenamiento de la mente a que piense. O sea que lo importante es que piensen, no que absorban los hechos, ¿verdad? Facts son los hechos, no que aprendan a pensar. Okay. Now, lesson objective. In this lesson, participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other. ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario hasta ahorita? ¿No?
¿Ya entraron ustedes a la plataforma, a estar trabajando en la plataforma? Sí. ¿Ya empezar? I don't start to work. I only read a few lessons. Ah, okay. O sea, todavía no han empezado a trabajar en la. ¿Y el otro joven? ¿Y Omar? Aún no. Todavía no. Y pero han podido, o sea, puede, ¿tiene acceso o no han podido entrar? Yo sí he podido entrar. Sí pudo entrar, ok. Sí, ¿Qué es que tengo que hacer? algunas veces da problemas la plataforma, por eso preguntaba. Porque algunas veces, algunas veces quieren entrar y no pueden ingresar. Entonces, pero si ya pudieron entrar aquí, perfecto. Cuando entren a la plataforma, les recomiendo que vayan aquí donde dice manual de participante. ¿Verdad? Y este es supuestamente como el libro que vamos a, que estaríamos desarrollando en este módulo. ¿Verdad? Entonces, les recomiendo que lo bajen para que lo tengan ustedes ahí habilitado. ¿Verdad? Esto a la par de lo que es la plataforma, con esto se le sirve como complemento, ¿verdad? De los PPT que yo voy a estar desarrollando, que también se lo voy a estar pasando, ¿ok? Para que tengan suficiente material para practicar. Entonces, el PPT después de la clase de hoy se los voy a poner ahí en el WhatsApp. Espero que todos estén en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Y si por algún motivo no pueden recibir la clase, cuando termina la clase, yo subo el video al link que les mandaron a ustedes. Ahorita no tiene nada. Ese link del YouTube ahorita no tiene nada. Pero ya para hora y media después de la clase ya va a estar subida la clase, ¿ok? Para que si se perdieron algo o si quieren practicar más, lo puedan estar viendo. Now, first listen. Primero vamos a escuchar and then we will repeat, ¿ok? Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks, so is Brazil. Oh, good. Sunhee is here. Who is Sunhee? She's my classmate. We're in the same math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? Garza. Okay. Now, listen and repeat. Hello, I'm David Garza. I'm David Garza. Okay. I'm a new club member. I'm in a new club member. I'm a new club member. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva. Hi, my name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. But please call me Beth.
Solo estoy escuchando a uno y hay cuatro alumnos. ¿Qué pasó? ¿Todos pueden repetir? Por favor. Okay. Where are you from, Beth? Okay, where are you from, Beth? Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? Brazil. How about you? I'm from Mexico. I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Sunhee is here. Oh, good. Sunhee is here. Who is Sunhee? Who is Sunhee? She's my classmate. She's my classmate. We're in the same math class. We're in the same math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia. Actually, it is Garza. How do you spell that? G-A-R-R-Z-A. Okay, thank you very much. Okay, vamos a ver. Now, volunteers. ¿Quiénes quieren hacer el diálogo? Me. Okay, who else? ¿Quién más? Bueno, comience usted. Go ahead. Hello, I am David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Sunhee is here. Who is Sunhee? She's my classmate. We're in the same math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again, Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-C-A. Thank you very much, okay? Le voy a enseñar esto. Normalmente nos enseñan el alfabeto así, lo que llamamos orden alfabético. Pero esta forma yo la siento que es un poquito mejor porque es según la fonética, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, aquí dice E, aquí I, E, ¿verdad? I, O, U, A. Entonces, todo lo que van hacia abajo tienen ese sonido, el sonido que está aquí arriba. Entonces, A, H, J, K. ¿Ok?
Okay, repeat. A. 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 H. H. J. J. K. 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 B. B. T. C. D. D. E. E. G. G. P. 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 T. G. V. B. Z. C. Si ustedes se fijan, muchas veces solemos confundir esta con esta, pero si aquí nos fijamos, aquí es J y aquí es G, ¿verdad? J, G. Entonces, porque algunas veces cuando vamos a hacer el spelling, algunas veces decimos G en vez de J o decimos o al revés, ¿verdad? O sea, tendemos a confundirlo, pero si lo vemos desde esta perspectiva, vemos que son diferentes los fonemas, ¿verdad? Entonces aquí va con el siguiente. F. F. L. L. L M. M. N. N. S. S. X. X. Z. Z. O sea, que aquí es de Z y es de Z, pero es la misma Z. Lo que pasa es que algunas veces, ustedes acuérdense que en Estados Unidos algunas veces hay cosas que las pronuncian de una forma y algunas veces de otra. Entonces aquí eso es parte de eso. Recuerden también que las vocales tenemos como... En inglés, para las mismas cinco vocales, tenemos como 18 sonidos diferentes. Entonces, para las mismas cinco vocales. Entonces, eso es lo que nos da un poquito más de problemas a la hora de querer pronunciar el idioma. Por eso es que hay que practicarlo mucho. ¿Okay? Entonces, vamos con este. F, L, F, F, L, L, M, M, N, N, S, S, X, X, Z, Z, I, I, Y, 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 O, 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 Q, Q, U, U, W, W, R, R. Bueno, y con eso ya está lo que es el alfabeto fonéticamente, ¿verdad? Entonces, vamos, le voy a dejar este porque fíjense bien, según su last name, ¿cómo lo tendrían que spell? O sea, how do you spell your last name? En inglés es muy importante eso, justo por lo que yo les he comentado, ¿verdad? De que hay varios sonidos para la misma letra. Entonces, normalmente, cuando ellos no entienden algún nombre o apellido, siempre le van a pedir que lo deletree, ¿verdad? Entonces, en mi caso, digamos, sería... H E R N A N D E Z, ¿verdad? Hernández. How do you spell your last name? Me lo van a deletrear ahorita ustedes. Su apellido. Okay. Ajá. Híjole, hay uno que lo tiene casi como yo de difícil. Rodríguez. Bueno, casi todos. Rodríguez, Ramírez y Ortega es el un poquito más pequeñito. Pero hagámoslo. Es bueno porque se va acostumbrando usted. Okay. I will start. Okay. R
O D R I G U E SIDA. Sí, 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 sorry, sí. Okay, excellent. Now next. O R G E G A. Excellent. Next. R M I. No. R A M M I I R E E Z. Okay. Thank you very much. Bien, entonces ahora los otros dos que faltaban del diálogo lo van a hacer ahorita. Who's want to be David? I'm gonna say okay. I'm gonna do. Okay, y el que le toca ser Elizabeth puede decir su nombre en vez de Elizabeth, no hay problema. Okay, go ahead. Hello, I am David Garza. I am new club member. Hi, my name is Omar Ramirez, but please call me Beth. No, call me Omar. Omar, but please call me Omar. Go ahead. Okay, where are you from, Omar? Brazil. How about you? I am from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Really beautiful. Miren, y hasta le salió así, de verdad, como que era mexicano. Thanks. So is Brazil. Oh, but soon. Son he. Who is Son he? He. My classmate. Girl in the summer class. Math class. Math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what your last name again, Garcia? García, o sea, es como una pregunta. Porque no se acuerda cómo se llama, entonces le pregunta, ¿García? Actually, it's Garza. Oh, did you spell that? Garza. Okay, excellent. De tareita les toca que sigan repasando cómo deletrean su apellido, ¿ok? Well, by the end of this lesson, participants will be able to understand and use possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, they, in order to introduce their names and to express possession. Para expresar possessions hay varias formas. Una de ellas es el possessive adjective, pero como es adjective, entonces tiene que tener un nombre. Entonces, cuando usted dice my, usted tiene que decir my qué. O sea, my book, my car, my mother, my son. Se tiene que tener a fuerza acompañando a este possessive adjective un object. O sea, tiene que ir con un noun a la par. ¿Verdad? Tiene que ir con un noun. No puede ir solo. En cambio, están los possessive
pronouns como mine, yours, his, hers, its, ¿verdad? Esos son pronouns. Entonces, esos no necesitan llevar un nombre, porque tanto indican posesión como indican, está en vez del nombre. Entonces, no necesita usted nada más, ¿verdad? Pero en el caso del possessive adjective, siempre va a necesitar ir acompañado de un nombre, porque los adjectives son los que califican al nombre, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los possessive adjectives. Repeat after me. I am. ¿Verdad? Esto es el sujeto, el pronombre para la primera persona y el verbo to be, ¿verdad? Y el possessive adjective que le corresponde a eso es my, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos decir my country or my last name, ¿verdad? Pero siempre, ¿qué es a lo que se está refiriendo? Para you está your, you are, ¿verdad? Entonces, el possessive adjective is your, ¿verdad? Tuyo. Para he is, his, ¿verdad? El suyo, ¿verdad? She is el suyo, pero de ella. Y el it's el suyo, pero de eso, ¿verdad? Para we, que es la primera persona del plural, es our. Para la segunda persona del plural es siempre your, ¿verdad? El tuyo o de ustedes. Y el their es para la tercera persona del plural, o sea, de ellos. Tenemos un knowledge check. Que vamos a verificar aquí. ¿Ustedes están en computadora o están en celular? Celular. Bien, entonces, le recomiendo entonces que consiga algo con qué escribir, porque ahorita vamos a hacer el ejercicio el primer ejercicio para que ya lo tenga usted. Y cuando llegue al ejercicio, lo pueda contestar correctamente, ¿verdad? Ahorita lo vamos a desarrollar. Porque en la primera semana se van a ver 4 lessons, ¿verdad? O sea, en la primera semana vamos a ver, perdón, 2 sections, ¿verdad? 2 sections para la primera semana. Entonces, digamos que hoy vamos a llegar hasta como aquí en el 1.7 y mañana vamos a terminar hasta el 1.14. El miércoles vamos a hacer la mitad siempre del 2 y para el jueves vamos a terminar con la segunda mitad. O sea, de lo que es el curso, son 5 secciones. Entonces, en la primera semana se ve la sección 1 y la sección 2. En la segunda semana vamos a ver la sección 3 y vamos a llegar hasta el midterm exam. En la tercera semana vemos la sección 4 y en la cuarta semana vemos la sección 5 y el final exam, ¿verdad? ¿Alguna duda con respecto a eso? Sé que la primera semana es que tienen que ir como un poquito más rapidito, ¿verdad? Entonces, hoy tan pronto puedan. Por eso les preguntaba que si estaban en computadora, porque si están en computadora, que abrieran de un solo
la plataforma para irlo respondiendo. Entonces tenemos el knowledge check. Statements with possessive adjectives. Uriel, could you read the instructions, please? Okay. O no las alcanzo a ver. Sí. Bien, bien, bien. Okay. Complete the sentence by choosing the proper form of be or the correct possessive adjective. Okay. Now, my name is David Garza. I'm from Mexico. My family is in Mexico City. My brother is a university student. His name is Carlos. Acuérdense que es el su de él, ¿verdad? Yes. Her name is Sanji Park. Ah, no, perdón. My name is Sanji Park. I'm 20 years old. ¿Por qué cambié de her para my? Porque aquí está diciendo I'm. Entonces está hablando primera persona, ¿ok? Now, my sister is a student here, too. Our parents are in Korea right now. I'm Elizabeth, but everybody calls me Beth. My last name is Silva. I'm a student at City College. My parents are in Canada on vacation this week. Vamos a ver si estamos bien. Perfecto. Bien, entonces ahora, Irving va a leer, digamos, el número uno, Gabriel el número dos, Omar el número tres, y así vamos hasta terminar, ¿ok? Okay. My name is David Garza. Excellent. Number two. Gabriel. I am from Mexico. My family is in Mexico City. Excellent. Next. My brother is a university student. Perfect. Number four. His name is Carlos. Next. My name is Sam Heath Park. I am 20 years old. Excellent. Next. My sister is a student here. Este significa también. Este tú significa también. O sea. My sister is a student here too. Okay. Our parents are in Korea right now. Okay, excellent. Next. I'm Elizabeth, but everyone calls me Beth. My last name is Silva. Excellent. Next. I'm a student at City College. Excellent. Last one. My parents are in Canada on vacation this week. Vacation this week. Excellent. Le voy a sugerir esto. Este se llama reverso, ¿verdad? Y usted puede traducir de inglés a español, ¿verdad? Aquí están todos los idiomas que usted puede hacer, ¿verdad? Entonces le vamos a poner ahorita inglés y aquí le vamos a poner español, ¿ok? Digamos, si usted quiere
aquí se lo traduce. O sea, vacation es vacación. Pero aquí usted le pone si quiere escuchar cómo se lee, es cómo se escucha. Permítame, quiero ver algo. Si estoy compartiendo sonido, sí. Entonces, viene usted, le pone aquí en este vaso. Vacation. ¿Escuchan? Vacation. Entonces, cuando usted no esté seguro de cómo suena algo, usted escríbalo aquí y le da al bafle y él se lo va a leer. Le voy a mandar el link al WhatsApp. ¿Verdad? Por cualquier cosa. ¿Verdad? Ahí pueden traducir ustedes lo que quieran. Es de los traductores más confiables. Okay, pero siempre revísenlo, porque algunas veces le hacen unos cambios feos ahí en los pronombres. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora vamos a continuar con la clase. Bueno, hasta ahorita, ¿alguna duda o consulta? Los knowledge checks y los exámenes siempre los vamos a estar verificando aquí en clase, ¿verdad? Para que todo lo tengan bien. Porque la idea es que sepan cómo es que se dicen las cosas correctamente y cómo es que se responden correctamente. O sea, no, la idea no es a ver cuántos se quedan, sino que a que todos aprendan, ¿ok? Entonces, vamos con el siguiente. Dice, by the end of this lesson, participants will be able to ask and answer questions with B using WH questions words, what, who, where, when, and how. Okay. ¿Alguna vez han oído hablar ustedes de las yes, no questions? Yes. ¿Sí? Yes. Okay. Casi en todos los tiempos en los que se hablan, existen los yes, no questions. Entonces, esas las pueden contestar ustedes solamente diciendo sí o no, poniendo un pronombre y el auxiliar con el que se le esté preguntando, ¿verdad? Hay yes, no questions para verb to be, hay yes, no questions para other than be, está para presente, para pasado, para futuro, ¿verdad? Pero esas yes, no questions muchas veces pueden servir de base para lo que conocemos como WH questions. Estas WH questions son preguntas, o sea, que piden información. Entonces, por ejemplo, what es como para una información en general, es como cuando decimos qué. Who es para preguntar por personas, ¿verdad? ¿Quién? Where es para preguntar por lugares. Where, ¿verdad? ¿Dónde? When es para preguntar por tiempo, o sea, ¿cuándo? Y este how es como también cierta generalidad porque hay, depende de lo que, con la palabra que usted lo ponga, significa diferentes cosas, pero también puede significar cómo, ¿verdad? Pero si yo digo how much, es cuánto. Si yo digo how many, cuántos. Si yo digo how far, qué tan lejos. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, what's your name? ¿Cuál es tu nombre, verdad? My name is Beth, ¿verdad? What's your name? My name is Beth. Esta es la pregunta y esta es la respuesta. Where's your friend?
¿Dónde está tu amigo? He's in class. Está en clase. Who's son he? ¿Quién es son he? She's my classmate. Ella es mi compañera de clase. ¿Verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, what's, where y who. Estamos cambiando las preguntas. Después aquí, what are your classmates like? They're very nice. O sea, ¿cómo son tus compañeros? Son agradables. They are very nice. Where are you and Luisa from? ¿De dónde eres tú y Luisa? We're from Brazil. Somos de Brasil. How are your classes? ¿Cómo son tus clases? They're really interesting. Son en realidad interesantes. Bien. Entonces aquí habla sobre cómo son las WH questions with be. Gabriel Ortega, could you read the first paragraph, please? When we use WH question word, we want to know more information. Therefore, your answer cannot be only yes or not. Okay, thank you. Now, Irving Uriel. Irving Uriel. Hello. Si está hablando, no se ha quitado el mute. No le escuchamos. Oh, sorry. Ajá. It's necessary to know the meaning of each word, to know what you are being asked. Ask this way you will be able to give a correct answer. Okay, thank you very much. ¿Entendieron esto? Yes. Okay. Entonces, aquí les puse algunos ejemplos, ¿verdad? El WH word, ¿para qué se utiliza? Un ejemplo y la respuesta, ¿verdad? Now, Irving Uriel, read the first one, please. Who? With people. Who is that? It's Jack. Excellent. Now, Gabriel. What? Uh-huh. With things, what are you looking for? A pen. Excellent. Now, Omar. When? What time? Uh-huh. How are you living? Mm-hmm. At 6. At 6. Uh-huh. Now, okay. Gabriel. Well, which places? With places. With places? Uh-huh. Where do you live? Uh-huh. In that house. Okay, excellent. Next, Irving. Which to make choice? Which blouse do you want? The red one. Excellent. Now, Omar. Why? Asking for season. Why do you come? Because siempre que usted responda a una why, lo va a contestar con because. ¿Ok? O sea, este es why, por qué, y este por qué. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ok? Now, Gabriel. How long? Time? How long will it take? ¿Cuánto le tomará? 16 minutes. Ok,
Eso es normalmente cuando una mujer dice que ya va a salir, ¿verdad? ¿Cuánto le va a tomar? 15 minutos y se hace hora y media, pero bueno. No en mi caso, gracias a Dios. En mi caso, mis hijos se quedan asustados porque yo soy la primera en salir. Mejor ellos se tardan más que yo. Now, next. ¿Quién seguía? I think I. Okay. How far? Uh-huh. Distance. How far is the school? Uh-huh. 3 kilometers. Okay, excellent. Next. A month. Uh-huh. A month. Uh-huh. How much does it cost? Uh-huh. $15. Okay. $15. Este how much se ocupa más que todo, digamos, para más nouns o non-count nouns, ¿ok? Y el how many se ocupa para count nouns. Now, next. How many? Uh-huh. Quantity? Uh-huh. How many pupusas do you want? Uh-huh. Do you want? Three. Ok. El que contesta eso no es ninguno de mis hijos, ellos se comen hasta cinco. El más chiquito y que solía ser el más delgadito se comía hasta 6 o 7. Exagerado. No vengan a creer que pupusas chiquititas, de las que venden allá a Cora. De unas así, ¿ve qué hago yo? Y bien pupusudas, con bastante comida. Now, let's go to... No, let's check. No, let's check. A ver, a ver. ¿Qué pasó con el de sin querer? Vamos a ver. Bien, estamos con el siguiente no, let's check. Aquí está, WS questions with B. Irving, could you read the instructions, please? Okay. Complete this question using WH questions words. Click on the correct answer. Okay. Now, Gabriel Ortega, number one. Who's that? Who's that? Uh-huh. Oh, that's Miss Smith. Okay, now next. Omar. Where is she from? Uh-huh. She from Where is she my from? She's from? She's Miami. From Miami. Okay, excellent. Now, next. What's her first name? It's Celia. Excellent. Now, next. Who are? Who are the two students over there? Mm-hmm. Their names are Jeremy and Karen. Excellent. Next. Where are they from? Where are they from? They are from Vancouver, Canada. Excellent. Next. What are they like? They are. Sería what or how? How? Ah, how? Sorry. Uh-huh. How are they like? They are shy but very friendly. Excellent. Bien. Y con esto terminamos este. ¿Alguna duda o consulta de lo que se ha visto hasta hoy? No. ¿No? No. I think no. Okay.
Bien, entonces, tan pronto puedan, por favor, entran a su plataforma y se ponen a completar lo que no han hecho, ¿verdad? De la plataforma, y adelanten lo más que puedan. O sea, si usted termina luego toda la plataforma, no hay problema, mejor para usted. Pero siempre siga viniendo a las clases porque normalmente en El Salvador o en cualquier parte de Latinoamérica hablamos más español que inglés. Y si ustedes se dan cuenta aquí, los pongo a practicar, aunque sea el ratito que vamos a estar aquí, vamos a estar practicando. Porque el idioma, entre más lo practica usted, mejor lo aprende, ¿verdad? Otra recomendación que le doy es que se ponga a escuchar lo más que pueda de inglés, ¿verdad? Ya sea viendo películas o escuchando música en inglés, pero música en inglés que se entienda, ¿verdad? No se ponga a escuchar reggaetón porque va a quedar peor. Yo creo que ni ellos saben que, ni los native speakers saben qué es lo que dicen. También, por ejemplo, me he dado cuenta que hay unas aplicaciones que se pueden como escuchar historias en inglés. Entonces, usted me va a decir, ay, pero si yo no entiendo nada. Sí, pero el input, o sea, lo que usted va agarrando, va a haber un momento en que lo va a entender. Porque así como aprenden los niños no nacen aprendidos. Pero usted manda a su esposa que tenga a su hijo, qué sé yo, en Francia, y el niño va a tener facilidad para aprender francés. O si usted le pone a su hijo mientras está en gestación o recién nacidito, lo pone a estar escuchando cosas en otros idiomas, al niño se le va a hacer más fácil aprender otro idioma. Porque así es el aprendizaje normal. O sea, primero usted va recibiendo y después usted puede producir. Primero se recibe y después se produce. Por ejemplo, para usted aprender a escribir, primero aprendió a leer, ¿verdad? Para usted aprender a hablar, primero escuchó. Y por eso tenemos dos oídos y una boca, ¿verdad? Porque primero tenemos que aprender lo más que podamos para poder producir. Entonces, ¿alguna otra duda o consulta que tenga? ¿No? No. It's okay. La otra semana, acuérdense que vamos por la noche, ¿verdad? Ahora supuestamente hubimos menos personas de las que deberíamos de estar. Mañana van a haber más compañeros, ¿verdad? Pero igual, lo mismo. La idea es que ustedes practiquen lo más que se pueda, ¿verdad? Y no se sientan mal que me vayan a decir, ah, pero es que yo no sé. No, pues sí, no, estamos aprendiendo, ¿verdad? Y la mejor forma de aprender es practicar, ¿verdad? Y todos estamos en lo mismo, no se preocupen que hasta uno se confunde muchas veces. O sea, nadie nació aprendido y lo más que usted practique, mejor para usted. Entonces, también cualquier duda o consulta que le salga mientras usted esté trabajando, pueden escribirnos en el WhatsApp, ¿verdad? Si también tiene problemas usted en su plataforma, también ahí en el WhatsApp hay varios técnicos de inglés corporativo que le pueden ayudar a usted si tiene problemas. Entonces, usted pone ahí que tiene problemas para ingresar o algo, o alguna respuesta que no le quiere salir, también todo eso ahí lo podemos resolver, ¿verdad? No teman a hacer consultas a cualquier hora del día, que si en el momentito no le puedo responder, en su momento le voy a llegar a responder. No pasan más de 24 horas sin que yo le responda, ¿ok? Entonces, nos estamos viendo mañana siempre a la misma hora, ¿verdad? Procuremos entrar un poquito antes porque algunas veces con la lluvia se pone feo el internet, ¿verdad? No sé si ustedes tienen problemas donde pasan, pero aquí se nos va seguido el internet, pero yo trato de conectarme como pueda. ¿Ok? Entonces, see you tomorrow.
y vayan progresando en la plataforma lo más que puedan. Cualquier duda o consulta, nos conectamos por el WhatsApp. Okay? Okay, thanks, okay. Teacher. See you. Bye. Oh, nice to meet you. Okay, nice to meet you too. Bye bye. Bye bye. Mi pequeño bebé, mi pequeño bebé.